What is it about your hobby that keeps you coming all the way out here? Is it the freedom? Wandering in search of that perfect spot? You've made your own path through these hills. At this spot, you got a pretty good idea what's lurking beneath the surface. But there's only one way to find out. Whether it's the one you write home about or the one that gets away, that feeling is what gets you hooked. That whether it's your first time or your 100th time, you never know what you're gonna catch. Until it's caught. Call of the Wild, the Angler. ...75 es mucho. Vamos con 60. Partimos siempre de 60. Este sí le podemos tirar. Ya pasaron los boys. No son precisamente los Backstreet Boys estos. Y esto habrá que esperar. Y cambiaremos de lugar. Nos moveremos un poquito o tiraré más lejos. Y la iré moviendo. Tal vez podría probar un poquito más a la derecha el próximo tiro. A mi Druat. Así que bueno, vamos por el matador, Andalucía. El matador. Bueno. Y bueno, pescando afuera del agua no están los peces están adentro, pero me da la sensación que estoy pasado. O sea que tendría que estar en la cola, tirando la cola de la embarcación más que acá adelante. Aunque antes estuve ahí. A ver, no quiero nada de comprobar. Vamos a probar un poco para allá. No veo nada, empiezan a saltar. Y para mí tengo que ir atrás de la embarcación, pero bueno. Esto va a ser renegar, che.
Más o menos, creo. Entonces, ya me reconta repase, pero bueno. Listo. ¡Vamos! ¿Sí o no? ¿O es cualquier cosa esto? Me parece que no, che. Ah, no, sí. Sí. Creo que sí. Sí, 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 sí. Metro a metro le tengo que ganar a este. Metro a metro. Palmo a palmo. Sabía. Fucking pitch. Vos sabés que estaba por aflojarle. Estaba por aflojarle, man. Me gustó, venía, pero muy estresante, che. Igual estoy en el límite de los 70 metros. No. Estoy en el límite de los 70 metros y se la estaba peleando, pero una enojadita y me... Quiero avisar que van a estar en mi canal en video, en gameplay, las respectivas capturas. A pesar de que están en vivo. Como para ir sumando video, ¿no? Porque ando corto de video para el canal. No sé quién habrá sido el chabón que me lo borró. Ahora sí. Aunque... sí, sí, sos vos. Sos vos. ¡Uy! ¡A la mierda! Tuvo me... Casi me... Me asusté. Ahora que tengo que acomodar mis deditos. Ahora sí, vale. Vamos. Vamos, llegamos a los 70. Dije que acá lo tenía que pelar con estrategia. Vamos. ¿Soy vos, matador? 14 metros. ¿Me vas a dar una miradita? Sí, sí, sí. Sí, es él, es él, es él. Y ya está.
¡Oh! ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué me hiciste esto? ¿Por qué escapo? El común en cuatro colinas. ¿Y llevas muchas kills? A ver. Sí. Ahora sí. Vamos. Recuerdo que estoy con una línea de 17 kilos y medio, aplicando todos los conocimientos de mi pesca, que es saber frenar al animal hasta que no se me ponga más en rojo. Pero bueno, más ciencia que esto no hay, papi. Y se me pone en rojo y me lleva con una línea de 17. No tiene, sí, vienen así, son de un DLC. Claro, en vez de palanca tiene el volante, ¿me entiendes? Bueno, estoy atento a la barra, man, porque no quiero. Míralo. ¿Viste? Me hace lo mismo. Me hace siempre lo mismo. No lo he visto yo que lo pesquen. Se me zafa siempre. Bueno, gente. Listo, será para video. Tiene una particularidad, se entiende, ¿no? Con la fuerza de todo el equipo y el freno del reel. Si la línea es resistente, si no se corta la línea, simplemente. No hay más ciencia que eso. Así que bueno, nada, a concentrarse porque en los 9 metros es mi... Acá le voy a aflojar un poco. A ver qué pasa. Voy a dejar que se vaya un poco. A ver qué hace. No pelea nada. Mira. ¿Ves? ¿Cuál es la técnica? Esto vuelvo a repetir. Más allá de la broma y demás. Va para un aprendizaje. Entonces, creo que he estado cometiendo un error. Y que fuera de broma, en la vida real no hay que hacerlo. Y lo voy a explicar si es que pasa lo que pasa. ¿Qué me ha pasado? O sea, si lo saco. Si lo pesco. Lo he traído una vez, lo he apurado y me ha cortado. Estoy con el mismo equipo, que lo vamos a repasar. Es importante, porque pienso que un equipo menor no se puede. Lo importante es acá, estoy con 17 kilos. Y lo logro frenar a 70 y pico de metros, menos creo que no. Acá está el reel, acá está mi graduation. 4-0, que es importante. Obviamente, si pones menos vas a pescar otros peces, que eso también es un dato importante. El máximo de para sí o sí que te pique el legendario, ok, que en un momento dudé cómo se me escapó. Justamente traté de aplicar conocimientos de la vida real pensando que era muy grande el anzuelo, y la cosa pasa por otro lado, que vuelvo a repetir, cuando lo saque voy a explicar. Hay un truco que con este pez, así que bueno, nada, creo que está todo dicho. No debería haber problemas, creo que sé que está por acá, así que vamos a ver si me toma y esto no se demora tanto. Voy a repetir, más que todo es para que esté en vivo, para que no me quería quedar así.
y a la vez para que nada, que se demuestre que lo he resuelto por mis propios medios. Este es el momento en el que estás por tu adentro y decís pica, 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 pica. Nah, no tengo problema. Lo que sí me parece extraño. Extraño, che, ¿y sigue estando todo bien? ¿Está juvenil él o ya se nos sale de juvenil? Me va a salir ahora. Tantas veces que lo intenté pescar, ya me va a salir... No juvenil, ¿qué me va a salir? Infantil me va a salir, boludo. Ya no me va a salir juvenil, infantil. Baby, baby me va a salir. Qué hijo de su madre. Te aparece juvenil. Tampoco es un dato relevante, ¿me entendés? Pero bueno, pero es un dato. Sí, ahora sí, vamos. Ahora sí. Vamos, Legendary, vamos que vos podés, vamos. Acomódate en tu silla de pescador profesional. Vamos. Equivoqué recién con el freno.
Bueno, esta vez me está costando traerlo un poquitito. Bien. Vamos. Dale, vos tranquilo, que yo la estoy peleando. No sé en qué momento pusiste el mensaje. Vamos. ¡Vamos! ¡Fucky Peach! ¡No te voy a dar tregua!
Dale, la hijo de tu madre. Estoy al límite con el equipo este. Por Dios. No. Ahí parece que se cansó. Bien, vamos. Vamos, parece que lo cansé, vamos. Vamos. No, ¿cómo le peleé a este pescado? Por Dios. Sí, toma. Toma, decime que lo vas a sacar con 10 kilos esto. Toma. Ay, Dios. ¿Cuál es el tip? El tip es que si le aflojas, se te escapa. Y como estoy con el equipo ultra liviano, no lo puedo traer. El tema es traerlo rápido. Si aflojo, que es el error que cometí, y en la vida real pasa, si perdés tensión en la línea, el pez se te escapa. En algunos casos, en otros no. Pero en algunos peces, al perder la tensión, se te escapa. Y ese es el error que estaba cometiendo. Como estoy con un equipo ultra liviano, no le podía aflojar tensión. Si le soltaba, que fue lo que hice en mi anterior video, se escapa, se suelta. Conclusión, tienes que tener un equipo grande para traerlo rápido. Ese es el truco que tiene este pez. No hace las huidas que hacen los otros, sino que lo tenés que traer rápido, porque si no se suelta. Así que nada, esa era la que la tenía convencido que es el problema que tenía. Y por eso que no la aflojaba. Si yo aflojaba para que se fueras, para dejarlo ir, se me libera. Así que tengo al matador, no tiene anzuelo en la boca. ¿Por qué? Porque se me ha zafado, no me ha cortado. Se me ha zafado. Una sola vez me cortó antes de que fuera juvenil y salí del juego. Y si no, creo que aparece el anzuelo. Creo. Así que, nada. Estoy más que feliz. Una pelea verdaderamente épica. Verdaderamente épica. Bueno, suerte. Suerte, Brian, querido. Me voy a descansar y te dejo con Brian 10 kilos. Bueno, gente, nada. Ese es el truco que tiene el matador. Es un pez que al arrimarse a la lancha no huye. Y vos te preparás pensando que va a huir, le aflojás un poquito y se desprende del cebo. Así que, nada. Otra foto. Me encantan estas fotos así bien cercas. De el matador. Pero estuvo mundial, porque digo, no lo, como ustedes ven, vieron, no lo podía traer.
No lo podía traer y no le iba a aflojar. Y no le iba a aflojar y estaba ahí, no me lleva. Y hasta que se canse. Pero fue verdaderamente épico. ¿Por qué? Porque estoy con un equipo liviano. Entonces no lo puedo traer más rápido. Así que nada. Bueno, ahora sí me despido. Me voy a descansar tranquilo y en paz. Mucha suerte, Brian. 10 kilos. Espero que des con tu matador. Y bueno, y espero que le sirva. Que le sirva a mucha gente. Este pequeño truquito. O directamente, ni se van a dar cuenta, vayan con un equipo normal y sepan que no huye. Ya cuando viene está cansado el pez. No tiene esa típica corrida que hacen otros peces y ese era el truco que tiene este pez. Así que nada, vermú con papas fritas, buena pesca, buena caza, cuídense mucho. Y nos veremos en la próxima aventura, no sé dónde será. Hasta la próxima. Chau, 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 chau. Ah, lo vamos a soltar porque también ya está, ¿no? Antes de irme. Dicho sea de paso, lo vamos a soltar, pobre. Chau, matador. Gracias por tan épica. Y poner a prueba los conocimientos de que aplican a ser pescador en la vida real. Así que fue lo que dije en la introducción de este vivo. Cuando te quedas pensando, esto aplica. Está hecho para un detalle, nada más, porque los otros peces, normalmente ya cuando el pez se cansa, no vuelve a hacer una huida, sino que ya se cansa. Así que nada, lo dicho. Para los pescadores de la vida de mar o no mar, de agua salada, dulce, ¿lo estás trayendo, Brian? Bueno, pues mucha suerte, amigo. Nos vemos en la próxima. Cuídense. Mucha suerte, Brian. Espero que lo puedas sacar. Nada, ya me despedí. Nos vemos en la próxima aventura. Chau, chau, chau. Chau. La velocidad es la clave. Ahí va. Vamos. ¡Esa!